¿Qué tal, mi gente retroactual? Yo soy AP. Hoy tengo un video un poco triste. Quiero hablarles de Warner Brothers y lo que están haciendo con DC. Se ha rumorado en las pasadas semanas el plan que Warner Brothers tiene para el universo de DC, algo que ha molestado a muchos fans. No significa que sea real, pero muchos insiders lo han reportado y es que la película de Flash va a cambiar todo, va a crear otra línea de tiempo. Se había especulado que iba. Las películas de Snyder no iban a ser canon ya, luego de The Flash, pero ya varios insiders dijeron que eso es mentira, que no, sí, la Snyder van a seguir siendo canon, pero van a crear otra línea de tiempo. Ya el Snyder no va a existir. O sea, eso quedará en el pasado, sí fue parte del universo, pero quedará en el pasado. ¿Qué va a pasar en The Flash? Según los rumores que han reportado personajes como Daniel Richman, insiders como Grace Randolph, que son los más. Con más credibilidad en la industria, han dicho que el plan de Warner Brothers es que Supergirl reemplace a Henry Cavill y Batgirl reemplace a Ben Affleck. Lo que significa que estarían tomando, ellos serían los personajes principales en cuestión de Batman y Superman. Va a ser Supergirl y Batgirl. Michael Keaton, que es el Batman, pero probablemente de los Batman más icónicos, va a salir en The Flash, esto no es sorpresa, va a salir en Batgirl oficialmente también. Se especula que también saldrá en múltiples otros proyectos, va a ser el Batman principal masculino. Y es algo que hay que tomar en cuenta, y yo sé que a muchos no les gusta la comparación con Marvel, pero realmente son universos similares, son superhéroes, las dos compañías más grandes de superhéroes, Marvel, DC. DC ahora mismo está en la etapa en la que Marvel está también. La diferencia es que Marvel tiene una década de trayectoria, de una historia en línea. DC no. DC tampoco es que DC lleve 2 años. DC comenzó esto en el 2000, 2013, si no me equivoco, Man of Steel 2014 y Batman v Superman 2016. So, llevan bastante años, llevan como 6 años ya en esto, pero no han tenido una historia coherente. Y a lo que me refiero es, ahora mismo Marvel está dando énfasis a personajes como Shang-Chi, como Eternals, que son personajes que hace 5 años atrás hubiésemos dicho, ¿quién diablos son estas personas? No queremos verlos ahora, siguen enseñándonos Capitán América, Iron Man. Pero Marvel tiene el derecho de hacerlo ahora. Porque Marvel completó la historia de Capitán América. Completó la historia de Iron Man. Ya tienes la trilogía de Spider-Man. Ya Marvel puede estirarse a Miles Morales y dejar a Tom Holland a un lado, que no va a pasar, obviamente Tom Holland va a seguir. Pero ya Marvel tiene el derecho de hacerlo. De mostrarnos películas como lo es Shang-Chi, como lo es Eternals, como son las series de Miss Marvel, Moon Knight, porque ya Marvel nos dio lo importante. Y no es que estos personajes no sean importantes, pero no tienen este gran nombre, ¿me entiendes? DC está haciendo lo mismo sin completarnos la historia de Henry Cavill como Superman, sin completarnos la historia de Batman, sin ni siquiera darnos una película de Flash, que nos las van a dar ahora y va a cambiar todo. El plot de la película de Flash se supone que fuera la No Way Home de Flash. Vimos a Spider-Man en una película simple contra el Buitre, otra película más o menos, no tan grande, contra Misterio, y después nos tiran el gran evento que es No Way Home, que aún así tampoco es tan grande si te pones a ver. No es un evento que se va a acabar el mundo. De Flash, no hemos visto una película de Flash, solo hemos visto el personaje en una película, que es Justice League, y te van a tirar el evento más grande que es Flashpoint, que está basado en Flashpoint. Y por eso es que la gente no logra cogerle cariño a estos personajes. Los fans siempre van a estar. Los fans de DC van a ir a ver la película sin importar lo que pase. Al igual que los fans de Marvel van a ir a ver la película sin importar lo que pase. Pero los fans casuales, como probablemente sea, no sé, tengas un primo que no sea tan fan de esto y te pregunta, mira, ¿vale la pena? No van a ir a verla porque tú les vas a decir, mira, en verdad no es lo mismo que Marvel. No tienen el desarrollo que Marvel. Eso no van a querer ir. Tu tía, tu mamá, tu papá, que no saben tanto de los cómics, cuando te pregunten, ¿vale la pena ver esta película? ¿Me entiendes? Aquí estamos hablando de los fans casuales. De los fans casuales. Las películas de Batman siempre van a vender porque los fans casuales lo conocen. Pero los fans casuales no conocen a Peacemaker. No conocen a Batgirl. No conocen a Supergirl. Y DC no tiene el derecho de darnos esos personajes todavía. No tiene el derecho porque no nos desarrolló a los principales. El único personaje que ha desarrollado bastante es Wonder Woman, que es la más que ha salido en todas las películas.
Si tú me das un reemplazo de Wonder Woman ahora mismo, yo no me voy a quejar. Porque ya nos has dado la historia de ella. Y como quiera le falta varios. No estoy diciendo que ya deberían sacar a Gal Gadot. Pero un ejemplo. Y por eso es que DC no arrancó en el 2016 con Batman y Superman. Por querer adelantarse los pasos. Sigo diciendo y lo diré. Se supone que ahora en el 2022 es que estuviéramos viendo Batman y Superman. Se supone que el 2016 para acá nos hubiesen dado mínimo dos películas de Superman. Una de Batman, una de Flash, una de Aquaman. Y después tírate Batman vs Superman o tírate Justice League. Se supone que ahora estuviéramos viendo esos eventos, no Flashpoint. Flashpoint es para llevar 10 años. Y te la van a tirar en la primera película de Flash. ¿Y sabes por qué sueno molesto? Porque somos fans. Porque todo el mundo, todo el que tiene conocimiento de cómics aquí sabe que DC es mejor que Marvel en cuestión de cómics. Tiene los personajes más grandes, las historias más maduras, los villanos más interesantes. Y DC no sabe utilizarlos. Entonces tienes a Marvel creando oro con personajes como Shang-Chi. Con personajes como Loki. Nadie conocía a Loki antes de Avengers, antes de la película de Thor. Y ahora Loki, tú mencionas Loki y el nombre pesa porque le dieron peso al nombre. Guardians of the Galaxy. ¿Quién conocía a Guardians of the Galaxy? Nadie. Personajes insignificantes en los cómics. Tienen su franquicia y son los más grandes ahora mismo. Tienen un videojuego increíble que lanzaron en estos meses. Marvel son expertos en crear franquicias. Crear franquicias. Hay una diferencia de tener franquicias, como lo tiene DC, tiene los nombres de verdad, que es Batman, Superman. Marvel está creando nombres. Iron Man era un don nadie. Y ahora mismo, y te lo digo con la cara bien seria, Iron Man es igual de famoso y cuidado sin más que Batman. Lamentablemente, para el ojo público casual, no para nosotros los fans, sabemos que Batman es mucho más grande que Iron Man. Pero tú le preguntas a tu tía, ¿quién es más grande, Iron Man o Batman? Tú le preguntas a tu prima, a tu abuela, y te va a decir que Iron Man. ¿Por qué no? Lo he visto más en televisión que a Batman. Porque el fan casual no comprende la historia de estos personajes. Simplemente ven una buena historia y la quieren ver. Marvel son expertos en hacer buenas historias. Aunque sus películas no sean las mejores, como quiera aportan una historia más grande. Y ese es lo hermoso de ese universo. Y nada, gente, quería... Yo sé que eso es un poco negativo. No me gusta criticar a DC realmente porque entiendo el potencial que tienen. Sé que hay muchos fans aquí de DC. Pero hay que ser honesto. DC ahora mismo no está escuchando a los fans. Están escuchando el dinero y no se dan cuenta que si no escuchas a los fans, el dinero no va a venir. Entonces nada, gente, deja en los comentarios qué piensas tú sobre esto. Qué piensas sobre los rumores de Batgirl, Supergirl. Todos estos personajes que no estamos pidiendo. Peacemaker tiene su serie antes de Henry Cavill tener una secuela. Es un crimen. Es un crimen. Deja en los comentarios qué crees, gente. Y gracias por el apoyo. Dale like, suscríbete y hasta luego.